Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal La Casa de Marta. Espero que todos se encuentren muy bien. Este video es para darle seguimiento al reto del ahorro de los 100 días. Hace 2 semanas les subí un video explicándoles muy bien en qué consiste este reto. Y en este video vamos a darle seguimiento para ver cómo es que voy con ese ahorro. Es muy importante que fomentemos en nuestra familia lo que es el hábito del ahorro, porque realmente esto va a marcar la diferencia en conseguir las cosas que nosotros queramos, ¿verdad? Este reto es muy fácil, muy amigable, y estoy seguro que te va a gustar hacerlo y no vas a batallar nada. Tan es así que cuando me vieron hacer el reto, mi hermana y mi hija se animaron también a hacer el reto, y pues ellas también ya tienen su frasco juntando su dinero. Miren, aquí cada cuadrito que ya taché, que pinté, que coloreé, es el dinero que ya está guardado aquí en este frasco. El chiste es depositar cada día una cantidad. Cuando tengo más dinero, pues deposito las cantidades más grandes. Es diario, el día que tengo más o menos aquí, y cuando no tengo, me da la opción de depositar una cantidad más chica. El chiste es depositar diario, no brincarte ni un día. Entonces, pues sí, vean cómo voy. Vamos, quieren que contemos a ver cuánto dinero llevo ahorrado. Miren, déjenme contar cuántos días llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 días ahorrando llevo. Así que vengan, vamos a ver cuánto dinero he juntado. Bueno, ahora vamos a contar la cantidad que hay adentro de este frasco. Vamos a ver cuánto llevo juntado. Miren, este billete lo tenía de puros billetes de 50 y de 20 pesos, pero necesitaba cambio y pues lo ferié por este de 500. Entonces, vamos a contar primero lo que es la morralla. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57. Aquí tengo 57 pesos de morralla. Déjenme lo regreso de una vez. Aquí tengo mi calculadora. Vamos a anotarle 57 pesos. Y de billetes tengo 500, 700, 800. Más 800. Llevo ahorrado 857 pesos, amigos. En este ahorro en 19 días. Y pues miren, aquí tengo todavía bastantes opciones para ir rellenando. Este método, como les comento, es muy fácil de hacer, muy amigable. Tan es así que mi hermana y mi hija se animaron también a entrarle al reto. Aquí está el frasco de mi hermana. Miren ya lo que ella lleva ahorrado. Déjenles enseño. Y cada noche nos juntamos las tres y cada quien le echa lo que le vaya a echar y coloreamos nuestro cuadrito. Y dejen, ahora les muestro el frasco de mi hija. Es este. Miren lo que ella lleva. Las cantidades que ella lleva. Ahí está su dinero. Y por eso les digo que es un hábito
muy divertido y muy fácil de hacer. No traten de echarle, por ejemplo, todo lo de una semana junto, porque para que sea un hábito tiene que hacerse por más de 28 días. No se vale que yo diga, pues ponle 200 pesos y ahí táchale el equivalente a 200 pesos en el cuadrito este. No, porque para que sea un hábito tiene que ser más de 28 días y no te debes de brincar ni un solo día, amigos. Es diario. Si no tienes ese día, pues ponle un peso, dos, tres, cuatro pesos, pero debe de ser diario. Este hábito del ahorro va a marcar la diferencia en tu vida. Vas a ver que sí. Mira, yo conozco gente que gana muy bien y sin embargo debe la renta, debe el agua, porque así como el dinero les entra, así se les va. Están endeudados con las tarjetas de crédito, con las tiendas comerciales. ¿Por qué? ¿Por qué si ganan más? Y sin embargo conozco gente que gana menos y no tienen ni una sola deuda. Tienen su casa, su carro y se dan sus gustos, sus lujos y no deben nada. Y te preguntas, ¿cómo es posible que ellos que ganan menos les vaya tan bien y la otra persona que gana más esté toda endeudada? Pues eso se debe a dos cosas: a tu planeación y organización financiera y al hábito del ahorro. Yo podría fácilmente este dinero, en vez de estarlo metiendo aquí en este bote, depositarlo en una cuenta bancaria, pero siento que a mí me funciona más así en un bote, porque soy consciente que cada día le estoy echando algo al bote, estoy pintando mi cuadrito, estoy viendo cómo este bote se va llenando y visualmente me estoy acostumbrando a no brincarme ni un día. Y si yo lo hiciera haciendo una transferencia o depositándolo, pues no lo estaría viendo. Al menos en lo que desarrollas ese hábito del ahorro, hazlo así en un frasco. Ya cuando tengas el hábito muy desarrollado, pues ya lo puedes hacer por medio de internet o de alguna transferencia o de algún tipo virtual, ¿verdad? Pero miren, aquí está ya mi hermana y mi hija, ya se animaron. Cada frasco tú lo puedes destinar, por ejemplo, si quieres tú arreglar tu cuarto de baño y dices, pero ¿cómo lo hago si no tengo dinero? Pues puedes destinar un frasco y poco a poco, con paciencia y sin brincarte un día, ir ahorrando tu dinero, y cuando terminen 100 días, aquí vas a tener 5 mil pesos que puedes destinar para arreglar tu recámara, tu baño, tu cocina, tu patio, lo que sea. Igual lo puedes hacer por cantidades más grandes, pero yo estoy empezando por esta de 5 mil pesos, que está hasta divertido, de verdad. Es divertido juntarse y colorear y ver tu cuadrito y ver cómo cada vez se ve más lleno. Entonces, anímate a hacer este reto del ahorro. Te comento que también hay otros métodos de ahorro diferentes. Yo te los estaré subiendo por aquí. Este, el ahorro de las 52 semanas, el reto de los 100 sobres. Pues hay bastantes métodos que se pueden adaptar a tus necesidades. Pero yo me siento muy a gusto con este. Se me hace, como te digo, muy fácil y amigable y realista de hacer. Así que si tú quieres conseguir tus objetivos, no hay otra que poner orden en tus finanzas. Cuánto ganas y cuánto se te está saliendo en gastos. Sobre todo, corazones, tengan cuidado en lo que son los gastos hormiga, porque es increíble la cantidad de dinero que derrochamos en esos gastos hormiga. Además, yo estoy haciendo un planner financiero que me ayuda a visualizar más mis objetivos. Miren, aquí, ahí está al revés. Aquí yo voy pintando cada vez que le pongo algo al bote, aparte de rellenar el papelito este que va aquí adentro, yo
imprimí esta hojita. Y miren, aquí está, objetivo, regalos de Navidad. Inició el domingo 15 de agosto y se llama el reto de los 100 días. Y cada vez que deposito algo, lo coloreo. Por ejemplo, ahora en la noche, pongamos que ponga 54 pesos, pues lo voy a ir aquí pintando. Vean qué bonito se ve. Y visualmente voy viendo qué es lo que me falta. Y ya quisiera yo ver todo esto, esta hoja pintada, todos los circulitos, se va a ver bien bonita. Y cuando acabe voy a tener 5000 con 50, miren, aquí está la cantidad que se va a juntar al final. Y es hasta divertido hacerlo. Estas hojitas las puedes encontrar en Pinterest. Ahí hay muchas hojitas. Tecleale el reto de los 100 días y te van a aparecer. Amigos, espero que este video les haya resultado de utilidad. Yo realmente les comparto cosas que a mí me están funcionando. A mí me pasó un incidente ahorita con mi baño, con el excusado. Estaban arreglando lo que es el pavimento y con lo pesado de los tractores o no sé qué aparatos pasan, esos que sueltan el cemento, pues total, que lo que es la caja del WC se fracturó porque pasaban esas maquinotas y todo vibraba, literal, sentías que te iba a venir todo encima de lo pesado que eran. Y pues lo que es el tanque del WC se me fracturó. El WC que tengo en mi baño, que está en mi recámara, entonces pues lo quiero reponer, y pero no quiero poner cualquier WC, quiero uno bonito, que me guste, porque si le voy a invertir, pues por un poquito más que sea uno de calidad, que me guste y moderno. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si en este momento no puedo desembolsar el dinero, pues voy a crear otro botecito de otro tipo de ahorro para irlo llenando poco a poco y pues de esa manera tener un objetivo que se pueda cumplir, sentir que estoy haciendo algo por lograr mi objetivo. Porque yo puedo decir, quiero cambiar el baño, quiero arreglar el jardín, quiero esto, quiero el otro, pero ¿cómo, qué voy a hacer para lograr ese objetivo? No basta con querer las cosas, hay que hacer algo para conseguirlas. Entonces yo ya estoy revisando todo lo que son mis gastos hormiga para tratar de cortarlos un poquito, y sirve que así mejoro mi salud, porque es increíble la cantidad de dinero, amigos, que gasto en papitas, en refrescos, en paletas, en gansitos, pues en puras cosas que aparte de que se va mi dinero, pues están minando lo que es mi salud, me están haciendo daño, y increíblemente me estoy dando cuenta de eso. Necesito poner más atención a mi salud. Y bueno, entonces estoy recortando mis gastos hormiga y con eso mejor ponerlos en el bote del ahorro. Bueno, creo que ya me solté, hablé, pero es que para mí es apasionante estos temas de lo que es la organización financiera, la planificación de la economía del hogar. Es increíble lo que puedes conseguir si tú pones orden en tus finanzas. Si tú eres como yo, pues anímate a hacer algún tipo de ahorro. Claro, es si tú quieres, porque habrá personas que digan, a mí eso no me funciona, y pues cada quien, a mí me está funcionando y por eso te lo comparto. Bueno, me despido de ustedes y ya les estaré trayendo otra actualización de cómo voy con el ahorro. Nos vemos, cuídense mucho, amigos y amigas, y que tengan un bonito fin de semana.